beso en una noche lloviendo. Mojados terminamos haciendo el amor. Mi piel extraña tu cuerpo y mi boca tus besos. Dime tú si me extrañas como lo hago yo. Estoy loco por sacarte de esta soledad y darte de esos besos que él ya no te da. Tú llama cuando quieras que aquí voy a estar, y si te hizo un daño lo voy a arreglar. Yo sé que estás para mí y yo soy para ti. 10:44, tiempo del centro. Me llamas, se llama esta canción que está usted escuchando en la radio, que está usted viendo también a través de la televisión. Es Piso 21, están en la casa, muchachos. Bienvenidos a bordo. Javier. Con toda la actitud, muy desmañanados, muy desvelados, pero con toda la actitud, ¿verdad? Desmañanados, desmañanados. Buena palabra. Yo había oído desmadre, pero... No, vas a oír muchas otras, no, es que hay unas que no puedes decir al aire. Ah, bueno, como desmadre, malo. Esa no se puede, no está bien no, vista. No, malo que hubieses dicho desmadre al aire, pero no, no se puede decir. Ah, perdón. ¿En serio? No es cierto. No, sí se puede. No, perdón, sí se puede. No, sí se puede, no tiene ningún problema. Pero hay otras que no. Ahorita terminando el programa te paso la listita. Por favor. Para que pues son muy divertidas, pero igual, para que no te tropieces. Oye, ¿llegaron cuándo? Ayer. Llegamos ayer. Salimos a las 2 de la mañana. A mí me recogieron a las 2 de la mañana y llegué a México a las 10 a hacer medios de una, pero bueno, nos dormimos a las 9 ahorita, estamos con energía, estamos otra vez activados, estamos con toda la actitud. ¿De dónde vienen? Medellín. Somos de Medellín, exacto. Colombia. Entonces, bueno, muy bien, haciendo medios, Me Llamas, es una canción que poco a poco ya hemos venido un par de veces a México, a Ciudad de México, estuvimos en Monterrey, en Guadalajara, y poco a poco hemos visto la evolución de la canción, estuvimos en el Auditorio Nacional cantando el remix de esta canción junto a Maluma, que fue una experiencia increíble, y vemos que poco a poco la canción se está posicionando. Entonces es para nosotros increíble que el lugar que soñamos desde hace 9 años, que fue el Piso 21, que empezamos a soñar, hoy en día estén pasando todas esas cosas que dijimos van a pasar, sino que no sabíamos cuándo, imagínate, 9 años después. Oye, los números en internet, las reproducciones de sus videos son impresionantes, ¿no? ¿Cuántos ya llevan ahorita? Bueno, de Me Llamas ya vamos para 40 millones, sumando pues el video lyric, que tuvo un tiempo solo, más el video oficial. Pero y solo Me Llamas. Sí, no, y los otros videos, pues tenemos... Suele suceder, tiene 140 millones de views. Te cae. Increíble. ¿Y hace cuánto se dio a conocer esa canción? Se me salió hace más o menos... Dos años, sino que esa canción salió más que todo en Latinoamérica, en Colombia y en algunas partes, pero aquí en México no. Entonces no la conoce mucha gente, pero fue una canción que nos abrió las puertas en muchas partes del mundo. Ahí detonó la carrera de ustedes. Exacto. Exacto. O sea, a nivel internacional. Ajá, a nivel internacional, claro. Llevamos, como decía Janet, varios años trabajando en Colombia, lanzamos Correr el Riesgo, que de hecho... empezando carrera con Maluma y nosotros, hicimos el remix de esa canción. Estamos a la distancia, hicimos Déjame, Delicia. O sea, todo Colombia ya sabía de Piso 21. Pero en el momento en que decidimos hacer como una evolución a nuestro pop, porque nosotros somos de raíces muy románticas, juegos de voces, guitarras, letras muy, muy, muy sentimentales, quisimos darle un poco ese picante, y ahí fue cuando entró a la escena Nicky Jam, con Suele Suceder, y con Suele Suceder sucedió que se abrieron las puertas de tenía que suceder, con Suele Suceder. Claro, porque Nicky Jam estaba en un muy buen momento, o está en un muy buen momento de su carrera, y nosotros aprovechamos esa puerta que él tenía abierta y nos metimos por un ladito. Hasta la cocina. Y empezó Perú, empezó Panamá, empezó Ecuador, empezó... Afganistán. Empezó Checoslovaquia, empezó todo. Es increíble. En Colombia está sucediendo algo, ¿no? Hay una especie como de... No sé cómo llamarlo. De movimiento. Es un movimiento, sí, como de ola, iba a decir yo, ¿no? Que se ha venido generando desde hace 8 años, 9 años, pero que hoy por hoy está teniendo el auge que me... creo se esperaba tener, ¿no? Sí. ¿Qué es este movimiento? Es algo que se ha dado muy natural, porque yo creo que la música ha tenido cambios, y la música está teniendo cambios, está evolucionando. Hace unos años vimos cómo toda la movida estaba enfocada en el mercado mexicano, y fuimos muy... muy fans de eso, o sea, nosotros somos, porque fue el momento que estamos empezando, y nos estamos influenciando por grupos como Camila, Sin Bandera, solistas como Rake. Entonces, ver cómo
todo eso ahora llega a Colombia, combinado con todo lo que estaba pasando, que se está empezando a abrir un mercado con el reggaetón. Uh-huh. Y al principio no estaba muy bien visto, pero poco a poco nos dimos cuenta que era un género que se iba a quedar. Entonces, yo pienso que grupos como nosotros, ahí está Balvin, uh-huh, ahí está Maluma, uh-huh, ahí está Alquilados, empezamos a abrir esa brecha y empezamos a hacer un movimiento muy, muy especial. Especial y diferente, ¿no? Y además, auténtico, ¿no? Exacto. No, porque antes Colombia era Shakira y Juanes. Sí, Carlos Vives, claro, lógicamente, que es el pater patria, ¿no? Sí, eso, ¿no? Pero de ahí en fuera no había nada y los estilos estaban como que muy... Muy sí, marcados, ¿no? Demasiado vallenato, marcado. ¿No? O sea, pop con vallenato. Pero ahora este nuevo movimiento está presentando algo fresco, algo único, ¿no? Sí, lo que pasa es que, como decía Dim, nosotros venimos de pop romántico, pero también en Medellín el género urbano es muy fuerte. Entonces combinamos estos dos géneros y mucha gente le dice pop urbano lo que nosotros hacemos. Uh-huh. Nosotros lo decimos pop porque el pop te da la posibilidad de abarcar muchos géneros, uh-huh, y no encerrarte en una sola cosa. Pero mucha gente lo ve así. Entonces creo que eso es lo que está marcando la diferencia. A nosotros nos sorprendió mucho, uh-huh, la primera vez que vinimos a México, que fue hace más o menos unos cuatro años que nosotros íbamos a un antro, uh-huh, y la gente era mientes a las 2 de la mañana tomándose los tragos, sí, y eso, nosotros decíamos wow, eso en Medellín la gente a las 2 de la mañana está escuchando electrónica o reggaetón. Y aquí la gente es muy romántica. Entonces nosotros tenemos desmadre. Ahí la acabas de aplicar muy bien, efectivamente. Exacto. Entonces nosotros tenemos ese romanticismo, pero que también se puede bailar y creo que la gente eso lo ha aceptado muy, muy bien. Uh-huh. Si tú escuchas la música de nosotros siempre, ¿sí?, son melodías bien influenciadas por todos estos géneros y le damos el piquecito. ¿Y ustedes eran un grupo de amigos? O sea, ¿se conocían, siempre se conocieron o cómo? Sí, ¿cómo? Fue muy natural. Mira que el proceso de Piso 21 es bien bonito y nos diferenciamos como de las boy band y de las cosas así muy, muy prefabricadas por eso. Porque no fue, llegó una disquera, no fue que llegó un manager y venga, que yo necesito el que rapee, yo necesito el que cante, yo necesito el niño bonito, ¿no? Ajá. Aquí en Piso 21, aquí en Piso 21 teníamos 17, 18 años y simplemente teníamos 2 guitarras y sueños y nos tiramos al ruedo con un demo y aquí estamos 9 años después aprendiendo el negocio mucho, aprendiendo de la música, queriendo hacer cosas mejores cada vez, pero fue muy natural. O sea, nacimos en verdad en un Piso 21 con 2 guitarras y nada más. Qué buena onda. Oye, pues de las 2 guitarras trajeron una. Sí, ¿no? Aquí está se nos quedó la otra en Colombia. Bueno, esa no existía hace 9 años, pero... Exacto. Me imagino que era otra de un presupuesto un poquito menor. Mucho menor. Pero sonaba. La de palo. ¿Sabes qué? Casualmente con la de palo aprendimos a tocar guitarra. Pues primero aprendí yo, el burro adelante patea. Después aprendió el Jane. Y lo que sabe Pablo de guitarra lo aprendió ahí. ¿Y la conserva todavía el palo o no? Sí. Él la quebró. Está aquí tatuada y todo. Ah, mira. Sí, sí, muy bien. Mientras tanto, les voy a contar la historia de la guitarra. Ahí está el palo. Ahí está la guitarra. Tu brazo derecho. Pero en verdad tiene historia. Con esa también aprendió a tocar mi papá. Qué maravilla. Llegó en el año 1970 a Colombia. Era una guitarra chilena. Pero Pablo la destrozó. Gracias, Pablo. Tesla también tocó con ella. Albert Einstein. Cuenta la historia. De los trovadores en antigua Grecia. Oigan, ¿nos cantan? ¿Qué nos van a cantar? Vamos a cantar. Me llamas. Con la que estamos. Oye, esto. Dale. Para toda la gente que nos ve a esta hora. Dice, Piso 21. En casa. Hoy te vi tan solita y tu mirada me dice que no estás bien. Te juré que siempre estaré, que a pesar del tiempo yo te esperaré. Él nunca supo amarte como yo lo sé. Él no conoce cada espacio de tu piel. Sé que no soy perfecto, pero te diré. Él no sabe cómo tratar una mujer. Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas. Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy. Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas. Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy. Soy el que te robó un beso en una noche lluviosa.
terminamos haciendo el amor. Mi piel extraña tu cuerpo y mi boca tus besos. Dime tú si me extrañas como lo hago yo. Estoy loco por sacarte de esta soledad y darte de esos besos que ya no te dan. Llama cuando quieras, que aquí voy a estar. Si te hice un daño, lo voy a arreglar. Yo sé que estás para mí y yo soy para ti. No dejemos morir lo que tenemos aquí. Cuando tú quieras me llamas. Tú me llamas, soy el que te dio amor, el que te lo da hoy. Cuando tú quieras me llamas. Tú me llamas, soy el que te dio amor, el que te lo da hoy. Nosotros somos Piso 21. Hey, hey, hey. Súbete, súbete, súbete. Yeah, muy bien. ¿Te gustó? Felicidades, me gustó bastante. Tanto que les voy a pedir otra. ¿Se quedan conmigo un minuto más? Claro. ¿Sí? Obvio. Vamos a despedir a la gente que nos sigue en la televisión, pero regresamos, seguimos a través de la radio con Piso 21, así es que no se vayan. Eso y más, regresando de la pausa comercial. No se vayan. Once con uno, tiempo del centro de la República Mexicana. Estamos de regreso, bueno, de regreso para todos aquellos que nos escuchan desde las 10 de la mañana y aún continúan con nosotros. Para aquellos que se suman a partir de este momento, la señal de Radio Fórmula. Yo, Javier Poza, les doy la más cordial de las bienvenidas, esperando que se queden con nosotros de aquí hasta las 11:30 de la mañana. Tenemos más información de los espectáculos y además información útil para su día a día. Es martes de Bienestar y Salud. Vamos a platicar con Ana Paula Domínguez. Está aquí Piso 21. Los parceros de Pinche 21. Pinche. Ya dijiste otra que no se puede decir. No puede ser posible, hombre. Cero y van dos. Yo no sabía que esa palabra no se podía decir. Ok, pinche y desmadre no se puede decir al aire. Ok, entonces pinche nomás. No. Espero que ya paremos ahí, ¿ok? Nomás. No, está aquí Piso 21 desde Colombia con su música, presentando este remix que hicieron de esta canción, que es un verdadero fenómeno en redes sociales. Y que hicieron a dueto con Maluma. Van a estar presentándose, van a estar otra vez con quién, con Mario Bautista. Exacto, este miércoles. Este miércoles. O sea, mañana. Mañana vamos, ¿sí?, a estar con Mario Bautista otra vez en el Auditorio Nacional. Un sueño, dos auditorios nacionales en dos semanas. Uh-huh. Entonces, ojalá que pronto sea nada más para solo ustedes. Exacto. Ese es el propósito para el próximo año. Estamos sembrando, como decimos siempre en las entrevistas. México es, pues, uno de los últimos territorios de América en conocernos. Nos quedan, uh-huh, pendientes México y Estados Unidos, y este año ese fue el objetivo y lo estamos logrando. La idea es venir el próximo año ya al Auditorio solos. Ese es el objetivo. Aquí ahorita están promocionando este remix, pero ¿y después? No, es, ni siquiera estamos promocionando el remix porque no ha salido. Imagínate. La canción de nosotros solos. O sea, la canción de nosotros, Me Llamas, es la que está sonando en radio en todas partes. Ya sea, viene haciendo un trabajo en Latinoamérica, en Colombia, está entrando ya a México, es que está sonando muy bien, uh-huh, aquí. Pero en el auditorio hicimos como una pruebita, mm, de lo que era el remix. Entiendo. Que se viene dentro de un tiempo, ya hasta que sale. Ya hasta que sale, pero entonces queríamos darle al público eso diferente, que escucharan el remix por primera vez en concierto, pero no está todavía en las plataformas. Está la versión, la original, la del video que hemos visto acá. Pero digamos, viene. ¿Sabes qué? Te vamos a decir una cosa, algo que nunca ya hemos dicho en ninguna parte, ya tenemos fecha de lanzamiento. Ya tiene la fecha. Sí. Y es para la gente que está oyendo en este momento. ¿Cuándo es la fecha? 2 de diciembre. 2 de diciembre es la fecha de lanzamiento. Ahí el manager ya nos miró feo. Ya pusiste a trabajar a todo el mundo. En Warner está saliendo. Si no era el 2, ya es el 2 de diciembre. Eso es un hecho, ¿no? Ya es el 2 de diciembre. Ya les pusimos la soga en el cuello. ¿Regresan a Colombia? Regresamos a Colombia. Vamos a ir a Puerto Rico. Puerto Rico, uh-huh, vamos a Puerto Rico. Volvemos a Monterrey. El 14 de diciembre. Muy bien. Buenísimo. Estamos trabajando, tenemos mucho trabajito. Qué bueno. Ecuador, Argentina, Chile, España. Enero. Qué padre. Pues espero verlos de regreso aquí ya para hablar de la presentación solo de ustedes en el Auditorio Nacional. Gracias. Sí, es cierto, ¿no? Sí, ese son. Fíjense que el Metropolitan está bueno también. ¿En serio? Ayer fue donde... O la Arena. Recomiendo. El Metropolitan fue donde tocó Adel ayer. El Metropolitan fue donde tocó Adel. ¿O donde tocó Adel? No. El Metropolitan es más chiquito que el Auditorio. Entonces fue. Ah, okay. Sí, entonces el Metropolitan es más chiquito que el Auditorio. Y es un gran deportes. Lugar. Sí, pero el Palacio de Deportes. ¿Ese dónde queda? Se queda por el aeropuerto.
Ayer estuvo Adelcio. Cierto, cierto. Oigan, ¿qué, ¿cantan otra? Sí, o el estadio, la del estribo, o el estadio Azteca. ¿Ya es lo menos? Pues, no sé, como ahí, como piensa por, en humildemente. Grande, ¿no? Así es, en grande, es, dicen por ahí, piensa en grande. Ojalá, ojalá que sea cualquiera de esos. ¿Qué van a cantar? Vámonos, sí, cualquiera. Quítate la pena. Vámonos. Quítate la pena. Quítate la pena. Piso 21, señores y señores, está en la casa. ¿Cómo se empieza? Ahí va. Va de nuevo. Tiene un no sé qué, que cuando la veo pierdo mi sentido. Siento si no está, yo muero. ¿Y qué es lo que me pasa? Oh. Déjeme decirle, estoy muriendo por tocarla. Y yo no sé qué me pasa cuando la tengo de frente. Siento que pierdo el control. Pierdo el control. Sentir tu cuerpo presente, tu corazón palpitante, conviértete en mi adicción. Piso 21, quítate la pena. Si tú no eres ajena, mi nena, ponte en posición de entregar tu corazón. Bésame despacio y llévame volando al espacio. Eres mi obsesión. Hey, desde el momento en que te vi, no pudimos ocultarlo. Fluye una atracción y yo más loco que tú por besarte. Si no logro tenerte, se pasa lento el tiempo y yo agotando palabras para convencerte. Atrévete a entregar el corazón, que el tiempo se nos va. Yeah, yeah. Si con un beso ya cae en tu adicción, ay de mí, ¿qué será? Atrévete a entregar el corazón, que el tiempo se nos va. Si con un beso ya cae en tu adicción, ay de mí, ¿qué será? ¿Qué será? Quítate la pena, si tú no eres ajena, mi nena, ponte en posición de entregar tu corazón. Bésame despacio y llévame volando al espacio. Eres mi obsesión. Yeah. Esta hora la vuelta está. Yeah. Muy bien, ¿no? Para el desvelón que traen, sí. Extraordinario, bueno, diría uno yo. Uno no me puede quedar nunca, uno no tiene que siempre es que sacarla del estadio, pero estamos como Juan Gabriel, medio ronquitos. Desmadrados. No. Oh, qué macho. Desmañanados. Bueno. No, se oyen estupendo, la verdad. ¿Eh? Sí. Espero verlos pronto de regreso, ya con calma. Desfachatado. Desfachatez. Desfachatez es sinvergüenza. Ah. Así es. Déjala desfachatez, sí. No. ¿Desvestido? Desvestido es encuerado. ¿Alguna otra duda? Porque dicen eu. Eu es como mande, diga. ¿En serio? Sí. Todo el mundo, uno le dice. Eu. Sí, le hablas eu. ¿Y qué es cuando? Adelante, no, sí, por favor. El otro equipo va a sacar que le hace. Vamos a. Ese sí te la tengo que esperar. Sí. Es un grito de guerra. Es un grito de guerra que se llama el interpretado. Sí. Pero no he podido coger la palabra que dice. No, es el personaje este de Disney, el perrito Mickey. ¡Pluto! Exacto, es eso. Lo que pasa es que creo que la historia es que al perrito le gustaba mucho hablando. El fútbol y ese tipo de cosas. Sí, claro. Y ir detrás del balón cuando lo tira. Exacto, ¿no? ¿Ves? Exactamente. Sí, claro. ¿Alguna otra duda? No, estamos claros. Pues tengo muchas, bueno, ¿por qué ganó Donald Trump? Eso me lo sigo yo preguntando. ¿Ustedes por qué creen? No sé. ¿Quiénes eran los papás del Chavo del Ocho? No tenía ¿por madre. Qué? Porque Goofy, mi padre. Goofy siendo perro hablaba y Pluto siendo perro no. ¿Por qué la gallina cruzó el camino? Oh my God. Eso es algo que... ¿Qué fue lo primero? ¿La gallina o el huevo? ¿Tomaste la decisión de...? A los 21. ¿En serio? Sí. No. Desde los 21 años estás. Sí. ¿Tú cuándo fue que tomaste la decisión de...? ¿A los cuántos años perdiste el... entregaste la virtud, el... La virtud. Exacto, ¿a los cuántos? A los 14. Ay, muy duro. No, tranquilo. Sí, me imagino que debe haber sido muy duro. Claro. Si no, no se hubiese concretado. Esto ya está al aire todo esto, ¿verdad? ¿Estamos al aire? ¡Avisen! Oigan, muchachos, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Me gusto verlos. Suerte. Aprovechemos también para que todo el mundo que esté bien conectado, que está ahí, nos sigan en las redes sociales. ¿Cuáles son? @piso21music. Estamos ahí en todo Instagram, Snapchat. Estamos en Twitter, en todas partes. Y quedan nuestros videos en YouTube. @piso21music.
Un placer conocerlos. Hermano, un placer. Gracias, gracias. De verdad, gracias. Que gran persona. Cuídense, igualmente. Muchas gracias. Igualmente, los veo pronto. Piso 21, señoras y señores. Nosotros, ¿qué? ¿Vamos a la pausa? No, continuamos con más. Ahorita regreso. Los despido y regreso.